Se ha convertido en una sensación, en un fenómeno. Señores, como son las cosas del mundo, ¿Qué vaina, eh? Pero yo me topé con Toño el fin de semana y Toño está loco con ese tema. Sí. Por aquí está la protagonista, señorita Adri, ¿cómo está usted? Nelson, hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Qué honor tenerte. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo nace la idea de hacer este tema? Explícanos. Eso fue una conversación entre un amigo que se llama Lenin Comprés, que también es de Santiago. Sí. Y yo, y estábamos hablando, oye, ¿qué tal si hacemos una canción así? Que hable, mira, está que está aquí, no está en plan de salir hoy, ¿tú te imaginas? Y nada, le dimos forma, la produjimos y ya. Muy bien, muy bien. El tema está sonando con esa fuerza que se ve acá en República Dominicana, en Estados Unidos. Si tú, en Estados Unidos. En Nueva York. El tema, en Estados Unidos en general, el tema se ha dado más a conocer a nivel de WhatsApp y a nivel de Instagram, gracias a los memes y cosas así. Radio, algunos amigos me han dado su apoyo y la están sonando, por ejemplo, en La Mega, Luis Jiménez, temprano la ponen y hacen coro con la canción, pero yo no, ¿está sonando mucho allá? Pues bueno, aquí está sonando y la gente la está cantando en la calle. Yo no la puedo escuchar, que no la mando. En la calle está sonando, ahora nosotros dos, como si fuésemos pareja. Yo no te voy a decir mentira, nosotros aquí, es como te dije, excepto por el apoyo que nos dan algunos amigos en alguna emisora, sí. No nos damos cuenta si está pegado o no. Bueno, pues está muy pegada. ¿Sabes que esa dama es comunicadora y una excelente lectora de noticias? Y a mí me sorprendió porque yo la conozco a ella tímida. Entonces la veo desacatada con una güira en la mano. Y muy linda por cierto. ¿Cuándo viene a la República Dominicana? Gracias. Estamos planeando, como te había expresado antes, ir para República Dominicana y para Santiago a final de este mes. A final de este mes. Bueno, vamos a hacer tu programa especial y quiero que ustedes le escuchen cantando a esa jeva, a esa dama. Es una cantante. Ella está relajando ahí. Amor, ten la bondad, cántame una canción, una trova de esa tuya, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué te voy a cantar? A capela, la que tú quieras. De la otra bachatica que estamos sonando. Sí. Ay, no me hablas de amores. Ay, no me ofrezcas el alma, ay, no me bajes la luna, guarda tu labia añejada, ay, no me embulles con cuentos de hadas, mejor callado no digas nada, ay, no me
Vega. Que yo soy libre, no me da nada. ¡Hey, Santita, mi bebé! ¡Ay, no, ay, 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 ay, gracias, mi amor, gracias. Gracias, cariño. Gracias a ustedes, nos vemos pronto por allá. Mira, mira, una pregunta para que me dé una contesta. Cántame la primera estrofa de este que está aquí. Este que está aquí, ¿cómo es la cosa? Cántamela. Este que está aquí no va pa' parte. Ahí va, hoy. Un, dos, tres, ah. Esta que está aquí no va pa' parte. Esta que está aquí se va a dormir. Esta que está aquí no quiere coro. Esta que está aquí no va a salir. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí.